Después de dos semanas de trabajo en Estados Unidos con 4 victorias en 4 partidos con 14 goles a favor y tan solo 3 en contra, el Real Madrid ya está en España. Era en torno a las 6 de la mañana del domingo cuando la expedición madridista aterrizaba en la Terminal 4 de Barajas después de casi 7 horas de vuelo. Las horas que siguieron al momento de la despedida de las tierras americanas en el aeropuerto de Filadelfia después del triunfo ante el Celtic de Glasgow. El Real Madrid se montaba en ese avión que le traía a España justo una semana antes del comienzo de la competición oficial. Un adiós cariñoso como el cariño que ha recibido el equipo durante todo su periplo americano. Un vuelo sin los 5 internacionales españoles: Casillas, Xabi Alonso, Sergio Ramos, Álvaro Arbeloa y Raúl Albiol, que viajan directamente desde Estados Unidos hasta Puerto Rico, donde este miércoles 15 de agosto la campeona de Europa disputa un partido amistoso ante la selección local. También los franceses Benzema y Varane viajan directos a París para jugar con su selección ese mismo día en Le Havre ante Uruguay. Es la primera convocatoria del joven central madridista con la absoluta gala. Y precisamente ese día 15, a las 6 de la tarde, el Real Madrid regresará a los entrenamientos en Valdebebas para preparar su debut oficial esta temporada, el domingo 19 de agosto a las 7 de la tarde, en el Estadio Santiago Bernabéu. Primera jornada de Liga ante el Valencia.